Los pasillos de la uni andan diciendo: entérate todas las novedades acá, en Compañeros del Sur. Bueno, estamos de vuelta en Compañeros del Sur. Estábamos escuchando el tema musical Vencedores Vencidos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Parafraseando y citando al Indio Solari, que decía: me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. Vamos a ver qué escriben las paredes en los pasillos de la uni, anda diciendo. ¿Sole? Bien, en primer lugar vamos a felicitar a la DPA que está en la ciudad de Ushuaia. Contarles que la sede de Presidio, Experimento Ushuaia, obtuvo la primera mención en el 7º premio Nuevas Miradas en la Televisión como mejor producción TV universitaria latinoamericana, que esto fue otorgado por la Universidad Nacional de Quilmes. La serie Presidio es una coproducción desarrollada entre el DPA, como dije recién, y el canal Encuentro. Muy bueno. Donde está valorada por su alto contenido educativo y federal. Tiene un formato docuficción que narra la historia del Presidio de Ushuaia y del poblamiento, digamos, del territorio fueguino en la primera mitad del siglo XX. Bien, bien, buenísimo. Vamos a estar escuchando entonces un audio de un compañero no docente de acá de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, con sede en Ushuaia, ¿no? Así es, vamos a estar escuchando a Juan Pablo Latanzi. Hola, mi nombre es Juan Pablo Latanzi, soy trabajador no docente de la UNTDF y me toca dirigir el área de producción audiovisual de la universidad. Esta dirección es un área que es en la que nos dedicamos a generar producciones audiovisuales, series de televisión, documentales, distintos tipos de contenidos que hablan de Tierra del Fuego, que cuentan historias de Tierra del Fuego y a través de las cuales tratamos de mostrarle al resto del país lo que sucede en Tierra del Fuego, fundamentalmente lo que sucede vinculado a la educación, a la ciencia, a la cultura, a la historia. Particularmente lo que les quería contar hoy es que una de nuestras series, Presidio, Experimento Ushuaia, que es una serie que hicimos en 2017 en conjunto con el canal Encuentro, tuvo un premio, el premio Nuevas Miradas, que es un premio que da la Universidad Nacional de Quilmes a las producciones audiovisuales que hacemos las universidades, no solo de Argentina, sino de toda América Latina. Obtuvimos este premio donde competimos con producciones justamente de distintas universidades de América Latina y se nos premió como primera mención de documental o programa periodístico. El premio fue otorgado en Montevideo en el marco de los premios TAL, que son premios que se dan a las producciones audiovisuales latinoamericanas. Allí la Universidad de Quilmes nos dio el premio y nos puso muy contentos obtener este reconocimiento que es justamente para las producciones audiovisuales universitarias. La serie Presidio, Experimento Ushuaia, es una serie que habla sobre justamente el presidio de Ushuaia y habla mucho también sobre la historia de Tierra del Fuego y sobre cómo se fue poblando el territorio fueguino, cómo surge este territorio, cómo surge la cárcel, cómo el territorio se construye alrededor de la cárcel. Son 4 capítulos de 26 minutos. El primer capítulo habla sobre el origen del presidio y toma como preso famoso la historia del Petiso Orejudo. El segundo capítulo habla sobre los anarquistas que eran enviados a Ushuaia, focalizando la figura de Simón Radowski, ese preso anarquista que se fugó del presidio, aunque lo encontraron, lo atraparon, pero que casi lo logra. El tercer capítulo habla de los presos radicales, aquellos radicales irigoyenistas que durante la década del 30 eran enviados a Ushuaia. Y el cuarto capítulo cuenta el ocaso del presidio cuando, por disposición del general Perón, se cierra la cárcel de Ushuaia. Estos 4 capítulos son documentales, pero también tienen recreaciones de ficción. Fue una serie que hicimos en 2017 en conjunto con el canal Encuentro, que nos apoyó y nos acompañó y nos brindó su pantalla también para difundirlo. Participó un elenco grande de técnicos fueguinos y de actores fueguinos. Muchos de ellos era la primera vez que tenían la posibilidad de participar de un proyecto de estas características. Y lo que nos pone también contentos respecto del premio es que pudimos mostrar nuestra serie a mucha gente de América Latina, a distintas televisoras de América Latina que la vieron, que les gustó, que les interesó, y cumplir un poco uno de los objetivos que tenemos desde el área, que es poder proyectar Tierra del Fuego a través de los medios audiovisuales al resto del país y, por qué no, del mundo. Bueno, qué importante lo que contaba Juan Pablo Latanzi respecto del contenido de este programa Presidio con esta nominación especial. Obviamente que nosotros, como trabajadores de la universidad,
vemos estas producciones porque son, aparte son muy buenas. Sí, eso, eso. Me acabé de destacar que fue muy, muy, muy bueno el trabajo que hicieron. ¿A usted cuál fue uno de los que más le gustó de los cuatro capítulos? A mí el capítulo de los anarquistas. El capítulo de los anarquistas, sí. Mira. Sí, sí, a mí también. ¿A vos también, Soren? Sí, me gustó. Bueno, a mí me gustó el del petiso orejudo. Siempre tuve mucha intriga sobre el petiso y bueno, que te los muestren de otra manera, porque siempre fue bastante, bastante. Sacarse una duda también de otra perspectiva y otra mirada. Pero exacto. Bueno, como bien decía Jonathan, muy interesante, muy importante que la universidad tome estos temas. Que haga territorio, ¿no? Uh-huh. Como dice el lema. Exacto, que cuente y además que le dé trabajo, como decía, a actores y técnicos foguinos para la producción audiovisual. Sí, más allá también los convenios que se firman con productoras nacionales, del Estado, y como decía Juan Pablo, que le han prestado la pantalla para salir en todo el país y, por qué no, al mundo. Sí. Y nuestra carrera de medios audiovisuales también la promocionamos, que tiene que ver también con esta cuestión de contenidos audiovisuales en producción documental, etcétera, etcétera. Sole, ¿tenemos más temas para contar? Sí, bueno, vamos a estar charlando también de los avances sobre las gestiones para obtener un terreno en la ciudad de Tolhuin, donde será utilizado para la construcción de la sede social y sindical de APUNS. Hace unas semanas estuvo nuestro secretario general Osvaldo Obred, se encontró, digamos, con el intendente Claudio Queno, en donde también ustedes estuvieron, así que ahí presente. Adrián Bustamante como secretario gremial y Jonathan Bogado como secretario adjunto. Así que bueno, si nos quieren contar más o menos de qué se trata, qué se va a hacer en el terreno, qué tienen pensado para los afiliados. Bien. Y demás. Bueno, esta es una gestión que se inició ya hace un tiempo largo, pero bueno, que pudimos concretarla, como bien decía Sole, hace unas 2-3 semanas aproximadamente en la primera reunión, y donde se presentaron los primeros documentaciones, y ahora Osvaldo Bres, nuestro secretario general, tuvo la oportunidad de reunirse con Claudio Queno nuevamente, donde ya mostró un avance importante este expediente, donde se solicita concretamente un lugar en Tolhuin, parcelas, terreno, a los efectos de construir lo que es nuestra sede social y sindical también, teniendo en cuenta que Tolhuin es el punto de encuentro para aquellos que no viven en Tierra del Fuego, es la ciudad que une, que entre Ushuaia y Río Grande existe la misma distancia, por lo cual muchas reuniones, muchos encuentros que realizamos tanto los trabajadores no docentes como docentes o estudiantes mismos se dan en la ciudad de Tolhuin. Así que por eso hemos elegido esa ciudad. También hacemos nuestras fiestas. Los 26 de noviembre, que se conmemora el Día de los No Docentes, la festejamos en la ciudad de Tolhuin, teniendo en cuenta este lugar de unión. Así que súper entusiasmados y a la expectativa de que se concrete finalmente con la entrega de estos terrenos para construir nuestra sede social, deportiva y sindical. Tenemos mucha ambición dentro de este proyecto para construir para todos los no docentes. Así es, aparte porque también, digamos, para nosotros Tolhuin significa, como bien dicen, el corazón de la isla, uh-huh. Como decía, y irse a pasar un fin de ahí está muy bueno. Y ya que estamos, le mandamos un saludo a todos los tolhuinenses, que seguramente alguno lo estará escuchando. Seguramente. Así que no sé qué más tenés para contar, Sole, si hay algún tema, si no hay otro tema. Sí, también siguiendo con el municipio de Tolhuin, agradecerle al intendente porque hizo un aporte considerable que es para la residencia universitaria de la UNTF, uh-huh. Que está ubicada en la sede de Ushuaia, que esto favorece la inclusión de los jóvenes sin recursos económicos para que puedan estudiar allí en dicha sede. Bueno, que esta iniciativa también fue de un acuerdo que suscribió también en el mes de mayo entre el rector y el intendente de Tolhuin, donde asumió este compromiso de aportar mobiliario que, digamos, con elementos considerables, ¿no? Como sacada, somier, escritorio, mesa, todos los recursos para estas instalaciones. Muy bueno. Sí, para poder llevar a cabo esto que se viene peleando, ¿no? Que se viene gestionando desde acá de la universidad con los estudiantes, que es la residencia estudiantil. Buenísimo. Bueno, entonces no son todas negativas nuestras noticias, son el día de hoy muy positivas. Muy positivas, tal cual. Y también decir, bueno, que el intendente, si bien perdió en estas elecciones, va a haber una renovación de la conducción, va a estar asumiendo Harrington, Daniel Harrington, como nuevo intendente, y esperamos que el nuevo intendente también mantenga este tipo de políticas y las relaciones, buenas relaciones con nuestra Universidad de Tierra del Fuego. ¿Tenemos algún temita más, Sole, o ya pasamos a nuestra próxima sección? Podríamos pasar a la próxima sección, tenemos mucho material, pero los voy a dejar descansar. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a nuestra próxima sección, que es Nodos Federales. Vamos a estar escuchando un audio de una compañera de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
lugar donde uno elige lo que quiere hacer el resto de su vida. Para el intercambio, para la discusión, para las ideas. De generación de conocimiento. 106.9. Haciendo comunidad. Otras voces, nodos federales. Buenas tardes, ¿cómo están? Me llamo Liliana Mabel Santucho, trabajo en la UNS desde el 1 de septiembre de 1993, soy personal no docente. Entré desde que nombraron como rector organizador y normalizador al doctor Roberto Domecq. Entré en servicios generales. Le comento un poquitito, hacía eventos, limpieza, cafetería en las reuniones. Cuando el rector tomó el compromiso de reubicar a los no docentes para que tengamos un crecimiento personal, desde ahí me pasaron a recepción dentro de la misma universidad, lo que me permitió estudiar y terminar mi secundario. La UNS tenía una escuela dentro del mismo predio. Yo actualmente sigo en recepción. Le comento un poquitito, guío al personal que viene a la UNS, tanto en reuniones, guiando a los alumnos a las aulas, al personal. Conocí y conozco a muchas personas. Hay algunas que dejaron sus huellas dentro de la facultad. Tengo recuerdos muy bonitos y difícil de olvidar. Les mando un abrazo a la distancia. Suerte. Estamos escuchando entonces a Liliana Santucho de la Universidad General Sarmiento, que casualmente, no, pero es la querida madre de nuestra compañera Sole Cardoso. Así muy fácil hacer producción. No, le mandamos un saludo muy grande a Liliana, compañera no docente también de la General Sarmiento. Y a todos los compañeros de la General Sarmiento. A todos los compañeros y compañeras, claramente. Que nos une algo, ¿no, Sole? Sí, como bien decía, compartimos al rector normalizador de la General Sarmiento, que fue también la que impulsó este traspaso de la San Juan Bosco a llegar a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Bueno, yo qué puedo decir, ¿no? De mi madre, aparte de que es maravillosa, le mando un beso muy grande. Resaltar de que trabajó como personal de maestranza en el proceso de normalización, en servicios generales. Vieron su paso, es recepcionista. Y lo que me parece también fundamental rescatar y resaltar es la visión que tuvo el rector, ¿no?, en el proceso de normalización de esta universidad. Él no solo pensar en el crecimiento, o sea, cómo pensó en el crecimiento personal de los empleados y la posibilidad que le dio de crecer, ¿no?, en la carrera técnico-administrativa, en el caso de ella, de poder terminar el secundario dentro de la misma universidad. Muy bueno. Que no es poca cosa eso. Totalmente.